Estem a l'escola Garbí Pere Vergés de Badalona, som dues escoles germanes, hi ha una altra escola a Esplugues, i el curs anterior vam començar un dels projectes d'implantació d'iPads en model 1x1 més grans de l'estat espanyol. El projecte no és tecnològic, és un projecte metodològic i implica una forma de fer les coses a dins de l'aula una mica diferent. El rol del professor és algú que dissenya i seqüencia activitats per tal que els alumnes aprenguin. En aquest cas, si el professor és aquest dissenyador, necessita peces per fer el disseny, necessita maons per fer aquesta casa. I nosaltres com a escola i com a sector, el sector educatiu, creiem que necessitem de terceres organitzacions, siguin editorials o sigui una fundació, com en aquest cas, o el portal Educaixa, que ens doni aquestes peces, que tinguin qualitat editorial, que hi hagi una idea i un disseny per darrere i amb una qualitat de producció professional. Sense aquestes peces no és possible fer aquest disseny, perquè aquest disseny està fora de l'abast del món dels professors. Doncs des de fa més de 40 anys, l'obra social de la Caixa s'ha apropat sempre a les escoles per facilitar recursos i projectes per fer més fàcil el dia a dia dels nostres professors. Des de l'obra social de la Caixa treballem quatre línies de treball en la que estaríem incidint en promoure els hàbits saludables i l'educació en valors, difondre la cultura i l'art, despertar vocacions científiques i promoure les aptituds emprenedores. Totes aquestes són les quatre línies estratègiques de l'Educaixa que donen recursos i projectes perquè els professors puguin implementar l'aula i puguin treballar així amb aspectes curriculars que tenen que desenvolupar en el seu dia a dia. Hemos estado trabajando con los alumnos todo el tema de las descripciones de personas y aprovechamos ahora el recurso de Educaixa para hacer un autorretrato, que es la parte final del proyecto. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Y positiva, una persona positiva, ¿cómo es, Martín? Una persona que si pierdes un partido de fútbol se anima a seguir entrenando. Tiene la sensación de estar más jugando, es un poco más lúdico todo y entonces siguen trabajando igualmente el vocabulario, la estructura, el lenguaje. Pensamos que el alumno aprende a través de diferentes vías y de diferentes maneras y que el entregable final es indiferente que sea en cualquier formato. Es decir, es habitual utilizar recursos web en el aula, pues la figura del profesor hoy en día ha cambiado muchísimo y sin esos recursos digitales de los que disponemos, pues las clases quedarían como huérfanas. Nuestro profesor Iñaki nos llamó para que viéramos los vídeos estos de Educaixa para más o menos hacernos una idea de cómo hacer la grabación. Nos dividimos en grupos de 3 o 4 personas y después en esos grupos tenemos que estructurar la información para hacer el vídeo y esas ideas tienen que ser importantes e impactantes para no aburrir al público. Una vez acabado el planteamiento de cómo iba a ser el vídeo, salimos todos los grupos a grabarlo por todos los espacios de la escuela. La logística para grabar un vídeo hoy en día es algo natural. Ya has visto que para ellos lo que menos les ha costado es ponerse a grabar un vídeo. No tienen ninguna dificultad. Cogen el iPad, graban y lo viven con naturalidad lo demás. El trabajo de siempre, que es el de discutir las ideas que ponemos, que decimos y cómo lo decimos, bueno, pues ahí es. Pero la tecnología para ellos está completamente integrada en su vida académica y fuera, en casa también. Y para nosotros pasa por ser fundamental porque nos da un valor añadido a nuestras clases.